Después de 2 días de descanso, hay un montón de cosas que reorganizar y la verdad que estuve de acá para allá y no he hablado nada con Paul. Pero como le decía recién a Matías, esperando a ver qué sucede. Sé que está encaminado, pero hasta que no tenga oficialmente la palabra de los dirigentes de que ya está, no les puedo decir más que eso. Y en el balance, bueno, hemos hecho una buena pretemporada dentro de los parámetros que queríamos. Hemos podido hacer todo lo que estaba planificado y los amistosos nos dieron un poco lo que buscábamos, que era exigencia. Así que en ese sentido, bien, hemos vuelto sin lesionados importantes, más allá de algún golpe. Y ahora ya enfocarnos ya en la semana previa a la competencia. Ahora viene lo más lindo, lo más importante, todo lo que pasó el semestre pasado. Ya es historia, hay que trabajar para que la competencia que tengamos adelante y el rival que tengamos enfrente, buscar ganarle, es lo que vamos a apuntar. Sí que empezar a preparar esta semana para el partido con Defensor Unido. Y después Ábalos, Iván y Diego Sosa. La verdad que se han puesto a la altura los compañeros, ahora se tienen que meter en el grupo y de a poquito ir agarrando la idea nuestra de juego, pero estamos muy contentos y el balance es positivo. Ahora la idea es darle solidez a los que ya están en el plantel hace un tiempo, apuntarle a que sigan sumando experiencia y minutos y trabajo y a partir de eso después iremos viendo, sí, obviamente estamos al tanto de Ruiz, de Micheli, de Álvarez, todos jugadores que están hoy en día en el plantel de reserva, tienen el seguimiento correspondiente, pero en primera hoy estamos apuntando a darle solidez a los que ya subieron el semestre pasado. El segundo equipo es el que más variantes sufrió, porque uno busca también que tenga minutos de fútbol todos, y en un partido oficial no es normal que hagas tres y cuatro cambios quizás en el entretiempo. Y en cuanto al equipo, entre comillas, titular, que es más o menos el 11 que vino jugando siempre, darle solidez a la misma idea, que vaya mejorando, seguir apuntándole a tener un buen funcionamiento, apretar alto, a que sigan subiendo los laterales, eso no vamos a modificar nada. Vamos sí a intentar que salga cada vez mejor, eso sí, y más allá de los nombres que le toque estar. Sí, lo más probable es que los refuerzos tengan minuto en la Copa Argentina, ahora estamos viendo el tema de la habilitación también para que queden todos los papeles ordenaditos, pero sí pueden llegar a tener minutos. Y después sí, quizá que llegue alguien más, uno o dos más refuerzos pueden llegar a venir. Estamos viendo y analizando distintas situaciones y a partir de ahí veremos, pero esta semana puede haber novedades. La defensa y arriba, o sea, digo, vos seguido Olivares, que por ahí también tiene Sí, un poco. en la zona defensiva y después ver qué aparece en mitad de cancha para adelante. A ver si aparece algo interesante que nos sirva a nosotros, que sirva al club. Podemos llegar a cerrar algo más, Mati.